Estaba haciendo, mujer. Lavando bien el pavo. Con mi tierra le decimos guajolote. No, pero aquí es pavo. Mira. Vamos a hacer un rico pavo relleno. Lo estoy lavando bien lavadito. Miren. Ahorita le voy a decir todos los ingredientes que llevará este rico pavo. Pavo al horno. Oye, que uno esta blusa trae, mujer. ¿Eh? ¿Quién pompó? Vámonos. ¿Quién pompó esa blusa? ¿Cómo está grande, hija? Pesa. Es como unos 6, 7 kilos. Vamos a llevarlo allá donde está el horno para prepararlo. Ahorita le decimos cómo se va a preparar. Hola, hola, mi gente hermosa. Aquí vamos a preparar un rico pavo relleno. Miren, qué bonito está, ya está bien lavadito, ya está bien seco. Y el relleno es medio kilo de carne de res, medio de puerco, un cuarto de tocino, una taza de cebolla, un diente de ajo, sal. Y las frutas secas son pasitas, ciruela de España y nueces, aceitunitas, manzana, zanahoria y papa, apio y el rico sazonador del Chucheman. Este sazonador es para carnes y pollo. Miren. Y para que el pollo les quede bien... ¡Pavo! Bien, ese es pavote, ma. Para que les quede bien jugosito, bien sabroso, lo vamos a untar todo de mantequilla. Y aquí tenemos una copita de vino. Este es brandy, pero el que tengan en su casa. Y un vaso de jugo de piña. Miren, el pavito, pavote, ¿verdad? Yo le levanto el cuero así y le voy metiendo la mantequilla. Ándele. Un ratito más, nos vamos a la cocina a guisar el relleno. Síganos. Vamos a guisar el relleno del pavo. Miren, como les dije, me vine aquí a la estufita a mi cocina porque ya la cocería ya lo voy a hornear. Primero se pone el tocino. El tocino. Dejé así que suelte toda la mantequita para que suelte todo su sabor. Ay, suelta mantequita el tocino. Suelta la mantequita. La pongo a un ladito aquí para que se dore y le pongo la carne aquí. ¿Esta cuál es? Esta es la carne de puerco. Esta es la carne de res. Ya que está todo así, ya se deja que se dore, pero aquí le vamos a poner sal al gusto y el sazonador del Chucheman. Miren, es para carnes y pollo este sazonador. Va a salir rico. Y se le pone también aquí a un ladito, también le vamos a poner el ajito para que se vaya dorando con la carne y vaya agarrando el sabor. A
Ahí anda el Miguelín, mamá. Anda el Miguelín de travieso aquí. Así. Y ahí se deja que se dore bien. Y ahorita seguimos. Así quedó las dos carnes ya bien doraditas. El siguiente paso es la taza de cebolla. Ándale, miren. Ya que se dore bien aquí todo ya para que agarre sabor de la cebolla, mire. Ya está bien doradita. Sí, ya está bien doradita la carne. Está seca, no tiene mucha grasa porque es la grasa del tocino nada más, para que no salga muy grasosa. Ya que se le echa todo así, que se dore la cebolla, también se le echa la taza de apio. Miren. El apio, lo que es más durito es la zanahoria y papita, miren. Ay, qué bonitos colores. Va a salir mucho guisado. Y las aceitunas sin hueso también. A lo último van los frutos secos y la manzana. Ya que esté blandita la zanahoria y la papa, van los frutos secos, miren. Un ratito más les digo cómo nos va quedando. Ahí va quedando el guiso para rellenar el pavo. Muchos saluditos para toda mi gente hermosa. Miren, ahora sigue la manzana bien lavadita y bien picadita. Miren, a lo último va eso. A lo último van las manzanas y los frutos secos. Miren. Ay, mira qué rico. Ay, ciruela también, ¿no? Ciruela pasa. Yo así lo hago, con ciruela pasa, nuez y pasitas. Y ahí a todo a su gusto. Mucha gente que tiene arándanos, le pone arándanos. Comenten en sus casitas cómo preparan este rico guisado ustedes. Miren, ni modo que no le alcance el relleno al pavo de 10 kilos. Pero muy bonito. ¿Verdad? Y la aromita ya está agarrando. Y el pavo relleno se acompaña con estos panecitos con mantequilla que también van al horno. Un ratito más, seguimos. Bueno, mi gente, aquí ya quedó el rico guisado para rellenar el pollo para cena de Navidad. Miren, vamos a ir rellenando. Vamos para adentro. Me cabe mucho. Ándale, mira. Mucho le cabe, mira. Ya le eché mantequilla. Ya le eché mantequilla, ya le eché sal. La sal es al gusto también, miren. Vamos a levantarlo un tantito ahí para que. Para que se rellene bien rellenadito. Para que le quepa más. Para que le quepa más. Miren. A mí me gusta con mucho, mucho relleno. Va a sobrar. Va a sobrar, pero ahorita aquí en las piernas se le amarra aquí. Ahorita le voy a decir cómo lo voy a amarrar. Y se le pone papel y se mete al horno. Y aquí tenemos también, miren. Cuando ya se rellena así, vamos a echarle más. Que esté bien, bien rellenado. Ya para que no se le tire. Sí, miren. Se va bañando de este vino, miren. Ah, le hizo esta tajadita. Yo le hago unas tajaditas así para que entre todo
la mantequilla, el vinito, era una copita muy chiquita, para que no se emborrache tanto. Así. Y la taza, el vaso de jugo de piña, miren. Para que salga bien. ¿Qué quieren decirle? Mira, ¿te gusta el pavo? Ay, huele a vino. Está. Ay, mamá. ¿Va a salir bien? Abuela, ¿te recuerdas que el chuchichuy es riquísimo, vos? Sí. Dice que el chuchemá, dice, ¿cómo va a salir el pavo? Riquísimo. Riquísimo. Unos saludos para chuchemá. Bueno, aquí tenemos también lasaña, papa con mantequilla y queso amarillo también, queso para quesadillas y los ricos panecitos con mantequilla. Todo lo vamos a empapelar y todo va para el horno. Un ratito más, seguimos. ¿Qué está haciendo, mamá? Pues, empapelando el pavo para que se vaya para el horno. Aquí está Miguelina ayudando también, mírala. Ya, romper. Ya está acomodadito de aquí. Está acomodadito. ¿Qué estás haciendo, Miguelín? Te estoy ayudando, nana. Ah, tú deténle el este. Bien tapadito. Ya tenemos el horno calentando, ya tiene 20 minutos el horno. ¿Cuántos grados? ¿A cuántos grados? No, pues este horno mío no tiene. No, de ese los quitamos los grados. Ah, sí, de cierto. Están directos los hornos. Sí. ¿Pero va a durar cuántas horas? Unas tres. Sí, ya lo vamos a estar checando. Abre el horno y ya, por favor. ¿Cuál es? ¿Negro? El negro. Voy a poner otro pedazo aquí porque se abre. No, es de abajo. Déjelo para que le salga el vaporcito por ahí, ¿o no? ¿O lo quiere tapar más? ¿Ha empezado más? Ábrele, ábrele. En el negro, en el blanco. Ahí ve el horno, ahí ve el pavo volando. Abajo. Arriba. Ándele, don Churumbela. Ayúdame. Ayúdeme, por favor. Ayúdele, papá, hay un pesado. No puedo. Ah, bueno. Vámonos para adentro. Ahí va. Está bien pesado. Son varios kilos, tienes. El Miguelín, ¿sabe qué anda haciendo allá? El Miguelín está haciendo cosiquín. Sigue la lasaña también. También va para el horno. Mire. ¡Feliz Navidad, amiguitos! Espero que la pasen muy bien en compañía de su familia. Muchas bendiciones para todos. Y ahorita que esté la comida, la vamos a presentar como nos quedó. Aquí va la lasaña. Lasaña. Miren. Ahí está la lasaña. Y la papa. Bueno. Plebada. ¿Dónde es plebada? ¿Ese qué es? La papa también. Es el puré. El puré de papa también lo vamos a hacer. Oh, mi amito, ten un tini, póngalo allá. Un tini. ¿A dónde le doy un churumbela? Sí, arriba donde está la lasaña y le cierras. Churumbelo. Y los panecitos también. Vamos a ponerlo. Amiguito, el churumbelo. Tú eres el churumbelo y mi papá es la churumbela. ¿Qué pasó el churumbelo? Miren. Y estrenando mandil navideño también, miren. Qué bonito. Míralo, míralo. Hasta aquí nomás ayuda Miguelín, porque para allá para los hornos él no se puede arrimar.
Ahorita seguimos mostrando cómo queda este rico pavo. Bueno, mi gente, así quedó el rico pavo que les preparamos. Miren. Yo me voy a servir la alita y poquito relleno. ¡Feliz Navidad! Les desea Ana Coriquera. Muchas bendiciones para todos. Espero que se encuentren muy bien, que se la hayan pasado muy a gusto esta noche. La alita y la carnita. Está saliendo el humito, ma. Con el panecito. Qué rico está. Ahí quedó la receta. Espero que la hagan. Ahí les dije paso a pasito. Se ve sencilla, pero muy buena. Y con un panecito que me dieron aquí, mira. Pajaritos, le llámame. Pajaritos. Muchas bendiciones para todos. Adiós. Hasta pronto. ¡Feliz Navidad para todo el mundo! ¡Bye!